Actitudes incorrectas durante el temporal, lo que se ha vivido en la jornada de ayer en la ciudad de Río Tercero frente a la cantidad de milímetros de lluvia caídas en tan poco tiempo, un análisis y un balance y también un llamado de atención para ver cómo revertimos socialmente estas conductas. La prevención del cáncer de piel ha tenido jornadas de capacitación, de charlas, no solamente en el hospital provincial, sino que también desde el hospital visitan instituciones con el ánimo de poder captar otro tipo de público. Casino y el sueño del piso de parqué ya es todo un hecho, una posibilidad. Venimos hablando de este tema porque Armando Mariano lo viene siguiendo muy, muy de cerca desde sus comienzos, desde que se comenzó a soñar con tener este piso. La presentación del libro Mujer en el próximo lunes, en el contexto de lo que será la semana en el Día Internacional de la Mujer, con esta actividad que será llevada adelante en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad. La Academia de Canto Capela, que abre ya las inscripciones, sigue creciendo, todos los detalles para poder conocer cómo funciona, a quiénes está destinado y, por supuesto, sacarnos el gusto de aprender a cantar, no importa la edad que tengamos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este viernes en Local Noticias. Aquí estamos como todos los días con la información. Lo vamos acompañando con lo que va pasando en esta semanita, ya cerrando prácticamente una semana laboral que ha sido intensa con muchas actividades que han comenzado a desarrollarse con el transcurso del cierre del mes de febrero y también iniciando lo que es marzo, lo propio. Muchas instituciones que se van poniendo ya en marcha a partir de marzo, actividades también y bueno, las clases que van queriendo arrancar, pero con estos paros anunciados también para la próxima semana, lunes con el gremio de los privados que van haciendo también su propia adhesión al paro nacional y por otro lado lo que ya se ha confirmado que ha sido el paro del día martes por parte de UPC, que tiene que ver más con la propuesta salarial de la provincia. En ese sentido, como UPC ya ha realizado su paro nacional en adhesión a lo que estaba propuesto para la semana pasada, directamente apunta al día martes, cuando va a realizar el cese de actividades en reclamo. Vamos a comenzar de a poquito, miramos un poco cómo está la ciudad de Río Tercero a esta hora y sin lluvia. Ayer a esta hora realmente un caos lo que estábamos viviendo, calles inundadas, muchísimo, muchísimo para desarrollar, para ver qué pasaba. Finalmente no hubo familias evacuadas, habíamos hablado en su momento con Celeste Sánchez, referente del área de desarrollo social, de salud, con todo lo que venían trabajando. Y bueno, pudimos llevar la información a cada uno de los hogares. Fue muy, muy grande la movida. Ahora está nublado, hay algún pronóstico de lluvia dando vueltas, muy poquito. En la mañana del día de hoy, hasta el sol quiso hacer su aparición, claro, viernes. Un poquito de actuación tenía que tener. Y bueno, la humedad ambiente relativamente alta, así que bueno, seguimos acompañándolos también con el pronóstico del tiempo cuando cerremos la edición de hoy de Local Noticias. Y precisamente en relación a lo que pasaba ayer al mediodía, cuando comenzó a llover, estas precipitaciones que se dieron de manera continuada con muchísima lluvia en muy poco tiempo, una ciudad que prácticamente está preparada en cuanto a las correntías, en cuanto a los desagües y a la inclinación que van teniendo esta diagramación urbana para que unos 100 milímetros de lluvia en una hora pueda ser soportada. Lo que pasó ayer fue que en mucho menor tiempo ha caído prácticamente ese milimetraje. Apuntamos ahora a estos relevamientos, sabemos que ha sido arduo el trabajo de distintos sectores para brindar seguridad a las personas. También hablamos desde lo institucional. Vamos haciendo como un análisis de ver cómo reaccionamos como sociedad frente a esto que pasó, que era calles anegadas, cortes que el área de seguridad de la municipalidad y de tránsito han tenido que realizar para garantizar que el desagüe pueda funcionar correctamente y en poco tiempo, prácticamente media hora o una hora, podamos tener la ciudad en condiciones para volver a transitar. Mucho ha entorpecido este fluir de vehículos innecesariamente. Bueno, todo esto fue analizado en la
jornada del día de hoy, precisamente con Miguel Canuto, secretario de Seguridad de Río Tercero. Sí, la verdad que bueno, de público conocimiento lo que nos ocurrió en la ciudad ayer, esta lluvia torrencial, fuera, digo, de lo normal, ¿no? Excedieron un poco en minutos la cantidad de milímetros. Pero sí hubo un agregado que fue un poquito la imprudencia de la gente. Bien lo dijiste, fue un horario un poco difícil para el manejo del tránsito. 12 horas entran los chicos a la escuela, otros que los querían ir a buscar. Y notamos mucha imprudencia, ¿no? En las velocidades. Yo contaba en un medio recién, colega, tenía un inspector asistiendo a una persona que se había quedado, pasó una camioneta, era prácticamente una lancha, literalmente. Pensé que lo había chocado porque lo perdí de vista, la ola lo tapó al inspector. Entonces digo, ¿para qué esto? Porque estamos en una situación crítica, es una emergencia. Tenemos que ser prudentes. Yo entiendo que hay gente que tiene que llegar a su hogar o tener que hacer alguna actividad, pero estamos en una situación difícil, distinta. Entonces creo que por ahí tenemos que, como sociedad, corregirnos un poco. Nosotros, en todo lo que hace a las áreas de emergencia, lo que trabajamos en estos eventos, venimos ya trabajando y viendo y prever el tema de los cortes. Vamos a trabajar ahora en anticiparnos un poco más, aunque la lluvia por ahí no sea y ojalá no se nos dé más esta situación. Pero bueno, son cuestiones que venimos en reuniones para tratar de corregir, porque bueno, el clima nos está dando otra situación hoy. Hoy nos sorprenden esta lluvia, nos sorprende cosas que antes no se veían, claro. Pero bueno, tenemos que ir adaptando las circunstancias, ¿no? Bueno, por ahí a veces donde uno pretende o espera que actúe el sentido común, se desvanece frente a la emergencia. Los chicos de la escuela no van a salir, es decir, hay que tener en cuenta que ningún docente va a dejar salir a un chico en esa situación. O sea, el chico queda bien contenido, no desesperarse. Y por otro lado, esta cuestión de no saber, a lo mejor institucionalmente, cómo funcionar de ahora en adelante. ¿Será que se viene un tiempo nuevo en cuanto al clima? Bueno, ni más ni menos. Primero el clima, son tiempos nuevos, tenemos que estar, incluso ya los pronósticos los dan, ya veníamos sabiendo con anticipación que íbamos a tener días de muchas lluvias, de fuertes vientos, ha cambiado la situación, pero de todas maneras quiero eso, y es importante lo que dijiste, sobre todo uno, ¿quién tiene miedo? En sus hijos, en los niños, ellos cuando están en un lugar como es un establecimiento escolar, están más que seguros, es el mejor lugar para que estén. Esa contención, y hoy a través de las redes sociales, todas las maestras están en grupos donde se comunican con los papás, incluso me ocurrió, yo tengo mi hijo también, y en forma inmediata pusieron que iban a estar los niños ahí, incluso el horario de la entrada de la tarde se iba a postergar para más tarde. Entonces, si colaboramos un poquito en esto, porque esta imprudencia por ahí de los vehículos, más allá de que puede ocasionar un accidente, también ponen molestia y en unas situaciones difíciles a quienes están con el agua al límite. Este ejemplo que yo daba recién, de que casi choca un inspector y que lo perdí de vista, había una mujer sacando agua de su casa, le sacó el estropajo, se lo sacó de la mano. Entonces, pobrecita, una mujer adulta, digo, estas cuestiones que tenemos que trabajar, nos cortaban las cintas que ponemos para que justamente no ingresen, porque la ola provoca situaciones más críticas, las cortaban y entraban como si fuera tierra de nadie. Entonces, hasta vamos a trabajar con el tema de cámaras, vamos a multar, esa es la idea también, a personas que sean así, trabajen de esa manera, porque nada merita a ir con todo, ni siquiera los servicios de emergencia van a esa velocidad, cuando también tenemos que estar atentos a eso, porque bueno, estamos en emergencia, ¿no? Miguel, otro aspecto tiene que ver con críticas que la gente dice, bueno, en lugar de cortar el tránsito, ¿por qué no arreglan los desagües? Los desagües funcionan, pasa que hay que permitirle el desagüe que haga el trabajo de la correntía del agua en tiempo y forma, porque en una hora la ciudad estaba en perfectas condiciones. Bueno, sí, por ahí tendrían que preguntar y remontarse años atrás lo que era, sobre todo Barrio Acuña. Y yo también te voy a contar otra anécdota. Yo cuando estaba en Bomberos, en toda esa zona del este de la ciudad, entrábamos en lancha motor. Miren si habrá, y habrá trabajado la ciudad durante años para que esto tenga rápido y pronto desagüe, pero obviamente, si la ciudad, pongamos que esté preparada para que tengamos una lluvia de 100 milímetros hora, para eso está más o menos preparada la ciudad. Nos llueve en menos de media hora esa cantidad de milimetraje, va a ocurrir en Río Tercero, va a ocurrir en cualquier parte del mundo. Tenemos que ser pacientes. Canales, ayer hablaba con Lionel Messi, que estuvo recorriendo todos los barrios.
Ha ingresado agua también de la cuenca de los Cóndores, de la zona serrana, también nos encontramos con que ha venido agua de ahí, van formando nuevos canales naturales, entonces por ahí nosotros esperamos que el agua se pueda desagotar por un canal y no esté ingresando por otro campo, o sea, son situaciones atípicas y que tenemos que, bueno, respetar, estar a la altura, viendo incluso la gente de obras públicas también está viendo de ensanchar alguno de los canales también. Bueno, son cuestiones que se van sumando, que tenemos que trabajar, es lo que se viene. Por último, Miguel, los cortes de las intersecciones que ayer anunciaron y que de hecho hicieron, ¿son fijos? Es decir, cada vez que la ciudad entre en una situación, ¿van a adoptar esta medida y uno ya va conociendo qué itinerario no hacer? Exactamente, eso ya está relevado, ya se había hablado incluso anteriormente para después, porque sabemos cuáles son los puntos más críticos cuando tenemos este tipo de lluvia. Incluso vamos a tratar de ganarle un poquito al tiempo también, porque ayer sorprendió a todos, los inspectores estaban en las escuelas cuidando, fue tan torrencial la lluvia que ni siquiera podían llegar a cubrir los lugares, se habían anegado totalmente las calles. Pero bueno, un poco la idea es seguir cubriendo antes, ya cortando, pero bueno, son todas mejoras que nos va dando la experiencia, el tiempo y estas nuevas condiciones climáticas. El riesgo, por supuesto, de la gente que con la imprudencia quiere ganar tiempo, bueno, está en primer lugar. Totalmente. A ver, yo veía unos comentarios en las redes sociales cuando yo pedía, salí en forma inmediata al aire en los medios, pidiéndole que se detuvieran. Entonces ahí veía gente y dice, bueno, ¿y qué crees que haga? Dice que me vaya, ¿por dónde? Yo no digo, hay gente que realmente tiene que cumplir, pero la mayoría esperen un poquito, si el agua en un ratito tiene que drenar. Entonces no compliquemos más la situación. Y muchos curiosos también, porque tienen camionetas grandes, creen que si saben que no se les va a parar el vehículo, entonces bueno, esto ocasiona todo un problema que como sociedad tenemos que corregir. Desde el Hospital Provincial se han realizado campañas para prevenir el cáncer de piel y estas charlas didácticas y que son para todo público son muy bienvenidas en el ámbito del hospital, puertas adentro, a toda la gente que está allí circulando y también han tenido el gesto de salir del ámbito hospitalario y poder dirigirse a distintas instituciones para captar otro público que no es precisamente el que está en el hospital diariamente. Por eso en esta primera instancia se han llegado hasta el auditorio de CECISA y allí realizaron la charla. Sí, así es, esta actividad en conjunto con el CECISA tiene que ver con lo que es prevención de lesiones en piel. Se va a hacer una primera instancia de una charla informativa a cargo de la doctora Cagia sobre, bueno, concientización, cuáles son los signos de alarma de las lesiones y posterior a eso un examen de las lesiones puntualmente para, bueno, uno tener en cuenta cómo, cuándo tenemos que consultar, ¿sí? Cuándo hay que tomar algunas medidas especiales, ¿sí? Así que bueno, estamos muy contentos de poder estar acá, salir un poco con el hospital, acercarnos, digamos, a otros espacios que por ahí no lo estábamos haciendo antes. Bien. Bueno, esta jornada tuvo igual instancia ayer, pero en el hospital. Ahora se habla de una salida del hospital. Sí, así es. Ayer hicimos lo mismo. La actividad también fue tal cual, la primera parte informativa y la segunda parte de revisión. Y la idea es poder descentralizar, poder salir con el hospital hacia las instituciones, hacia la gente. Así que, bueno, en el marco de eso estamos hoy en esta jornada. Bueno, Claudiana, siempre en las instituciones, digamos, a prestos y por supuesto con este auditorio tan bonito, ¿cómo no ser anfitriones en este caso de una información tan valiosa, ¿no?, para la sociedad? Creo que es muy importante, o sea, que salga la iniciativa desde el hospital, porque por allí nos queda como que el hospital está lejos, pero en realidad tenemos que estar, y la iniciativa de ellos de llegar hasta, digo el centro, pero no el centro geográfico, sino que salir a la ciudad en donde sea más fácil la llegada y que la convocatoria sea, de esa manera también se amplía. Nosotros estamos muy contentos de recibir este tipo de iniciativas, que no son solamente de la actualidad económica, como generalmente salimos, esto es una prevención que nos atañe a todos. Y muchas veces, en este caso en particular, la temática, por ahí ni prestamos atención. Yo creo que es muy importante y la prevención, por supuesto. Así que felices de que estén acá en nuestra institución, así que bienvenidas, chicas. Primera de varias jornadas seguramente que se van a estar sucediendo. Eso es lo que queremos, hemos estado
conversando. Formalmente convenios no hay, pero sí los acercamientos de las instituciones, y es muy importante. Hoy en día tenemos que trabajar de esa manera. Solitos cada institución no se llega. De esta manera siempre apostamos a asociarnos. Bueno, doctora, con esta charla, que no sabemos si se subestima o no el tema de las lesiones de la piel, muchas veces le atribuimos todo al famoso periodo de sol, de vacaciones. Bueno, ¿qué tener en cuenta? Bueno, principalmente lo que decían las chicas, la prevención, teniendo en cuenta que el cáncer de piel es el principal cáncer que tiene el ser humano, y que detectado a tiempo, el 80-90% de los casos es curable, es tratable. Entonces, por ahí la idea de esto es enseñar, primero, que hay que acudir sí o sí una vez al año a una visita al dermatólogo para revisar todo tipo de lunares, manchas, ya sean nuevas o viejas. Una vez al año hay que hacer una visita a nosotros y decirle también a nuestros familiares. Y en el momento del examen, además de revisar los lunares, les enseñamos a los pacientes también el autoexamen, ¿sí? Hay algunas características de los lunares que por ahí nos pueden llamar la atención, que es el famoso ABCD que tenemos de los lunares, donde vemos la simetría, los bordes, los colores, la evolución, el diámetro, y con eso ya el paciente se va con algunos tips para, si un lunar es sospechoso y demás, ver qué características tiene que ir viendo y venir antes del año a la revisión o a la consulta. Y les enseñamos que la principal causante de esto es la exposición al sol, que la exposición al sol no es solamente en el verano, sino que se acumula durante la vida, durante el año, todos los años, y no se quita. Esas quemaduras solares que hemos tenido antes de los 20 van degenerando el ADN de las células, y eso con los años nos produce el cáncer de piel o estas lesiones precancerosas. ¿Sí? Doctora, bueno, tener en cuenta también si algo se detecta en la ciudad de Río Tercero, ¿el hospital puede dar respuesta, se deriva, están comunicados los sistemas? Por lo general el cáncer de piel es muy noble, entonces detectado a tiempo, el tratamiento es quirúrgico. En el servicio de dermatología, las lesiones que son pequeñas y en lugares de fácil acceso los hacemos, sino a veces tenemos que derivar, por ejemplo, al servicio de cabeza y cuello, bueno, dependiendo la zona donde está, pero sí, la primera atención, y con oncología trabajamos en equipo para tratarlo desde el hospital. Perfecto, ¿tanto en adulto como en niños? En niños, por ahí los derivo yo a dermatología pediátrica. Si bien atendemos niños en el servicio de dermatología, hay algunas patologías que está la especialidad de dermatología pediátrica. Frente a la decisión del Estado Nacional de aumentar la tarifa de energía eléctrica, un hecho que se viene dando fruto de la devaluación desde el mes de diciembre y que se va acrecentando a partir de la quita de subsidios, desde febrero ya rige esta posibilidad del aumento de energía eléctrica. No es un hecho que la cooperativa tenga alguna injerencia, o al menos no es la cooperativa las responsables de este aumento de la energía eléctrica. Es decisión del Gobierno Nacional. Desde febrero rige un fuerte aumento en la energía eléctrica, es producto de la devaluación de diciembre, el avance en la quita de subsidios, y estos componentes más los impuestos van definiendo el importe en la factura. El incremento que va a impactar en las facturas de febrero es el precio mayorista de la energía, la potencia y el transporte dispuesto por el Gobierno Nacional. Las cooperativas no son las que fijan el precio mayorista de la energía y tampoco incrementan los ingresos debido a este aumento. Las cooperativas son entidades solidarias sin fines de lucro y realizan un esfuerzo cotidiano para poder sostener los servicios ciudadanos, cuidando de alguna manera la economía en cada uno de los asociados. ¿Quiénes producen este aumento? Bueno, hay tres formas en las que la energía eléctrica llega a cada uno de los hogares. Son tres las etapas. Primero está la generación, el transporte y luego la distribución. En el caso de los usuarios N2 y N3, por ahora se mantiene el subsidio. Bueno, son los que reciben hasta 400 kHz por mes. Y el formulario para poder pedir estos subsidios están abiertos. Recuerden que la cooperativa ha realizado un amplio servicio durante el año pasado, yendo barrio por barrio,
llevando la posibilidad de instruir a las personas acerca de los subsidios y quienes se encuentren comprendidos entre N2 y N3 van a mantener por ahora el subsidio. El formulario sigue abierto, si todavía no lo han realizado a este pedido, se puede anotar en argentina.gov.ar/subsidios y si las personas ya lo han realizado, hay que asegurarse de todos modos que puedan seguir teniendo estos subsidios. Hay que cotejar los nuevos ingresos en cada uno de los hogares. Bueno, esta situación, por supuesto, va reflejando de alguna manera en las facturas de febrero y para los usuarios N1 y para comercios, industrias e instituciones, las subas van a tener al menos duplicados estos montos de estos importes actuales. En Clínica Veterinaria Priotti, la compasión y el confort son primordiales, porque sabemos que amor es una palabra de cuatro patas. Nuestros servicios incluyen cirugía, ecocardiografía, cuidados intensivos, ecografías, análisis clínicos, radiología, oftalmología, electrocardiogramas. Estamos disponibles las 24 horas los 7 días de la semana para brindarte tranquilidad a vos y a tu amigo peludo. También contamos con farmacia y una variedad en pet shop para todo lo que tus peludos necesitan. Nuestro tiempo es lo más valioso que le entregamos a nuestros pacientes. Clínica Veterinaria Priotti. Encontranos en Esperanza 1482, Río Tercero. Muy buenas tardes a ustedes y nosotros. Nosotros nuevamente para acompañarnos a ustedes como todos los viernes. Un programa de interés general. Viernes de 14:15:30, el martes pueden volver a darlo de 19:30 a 21 horas y los días miércoles de 16:00 a 17:30. Y por supuesto por YouTube, así que los queremos mucho, gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau chau.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos con todo el acontecer deportivo y esta noche semifinales, los cruces de la Copa de Verano Ciudad Río Tercero, capital nacional del deportista, a primera hora partidazo, vecino con Independiente y luego nuevamente el superclásico, 9 buscará la revancha del pasado miércoles y ahora en su cancha a ver si puede pasar a la final. Vamos a ver qué pasa, seguramente una cantidad de público se va a dar cita, porque está lindo y está interesante y se ponen a punto para lo que tiene que ver el campeonato mayor que empieza el próximo viernes. Ya se ha hecho el fixture correspondiente. En un ratito vamos a estar escuchando al presidente de la liga. También vamos a tener nota con Fabián Melo, ¿no? El presidente de Casino, que ya se vienen con el parque y hay mucha, pero mucha expectativa. Hablando de básquet, también ya está el fixture de la liga de veteranos, así que comienza en unos días. Hay mucha, pero mucha expectativa como en otras disciplinas. Esta noche una jornada de encuentros de Newcom, van equipo de Río Tercero y la región Atancacha para ir despuntando y también ponerse a tono. Dentro de una semanita va a haber un femenino en el polideportivo festejando el Día de la Mujer y una semana más tarde la primera fecha de la Liga Cordobesa Femenina. Así que hay mucha actividad. Usted festejó cuando salimos campeón del mundo, ¿no? Veía la Copa, cuando ganamos la Copa América y otras copas. Va a tener la oportunidad de verla, tocarla y sacarse foto en Río Tercero. En agosto está todo por acá. Pero vamos a escuchar qué nos decía Néstor Beltrame, presidente de la Liga, de todo lo que se viene. A ver qué decía Néstor. Sí, la verdad que estamos muy próximos a dar comienzo de la Divisional A, que es el día 10. Seguramente se adelantará algún partido. Torneo que va a llevar el nombre de un dirigente que muy comprometido con nuestra liga, que por más de 40 años fue parte del Tribunal de Disciplina Deportiva de la Liga. Don Daniel Díaz, creo que va a ser un merecido homenaje a quien le dio tanto a nuestra liga, a nuestro fútbol. Bueno, ¿todo listo ya para el fútbol de la A? ¿Cómo están las canchas? ¿Han estado charlando? ¿Se están moviendo? Están haciendo la revisión. El Tribunal de Disciplina Deportiva, al igual que también que las autoridades policiales, hacen relevamientos y demás para que tengamos las condiciones de seguridad correspondientes para dar comienzo a este torneo. El fixture se ha aprobado en el día de anoche en la reunión. Hoy se va a estar entregando los reglamentos y demás detalles. Se ha dado una prórroga de 30 días de los aptos físicos a los fines de conformar y tener a pleno y su plenitud todo lo que es la parte sanitaria, que es tan importante como el torneo, sin lugar a dudas. También se aprobó por unanimidad, propuesto por un delegado, y se aprobó por unanimidad que los equipos deben estar en cancha en el horario prefijado. Equipo que no esté en cancha en el horario prefijado, se va a proceder a la expulsión del técnico. Eso es lo que va a quedar reglamentado, que por unanimidad se ha solicitado y ha quedado aprobado. Bueno, se vienen importantes novedades, ¿no?, de otro tipo. Sí, la verdad que sí, tenemos una gran alegría de que el Consejo Federal del Fútbol Argentino y la gestión del presidente de AFA, Chiqui Tapia, y por supuesto que gestor e intermediario entre nosotros es Pablo Tobillino, se ha otorgado a la Liga Río Tercerense de Fútbol la posibilidad de tener las tres copas, la Copa del Mundo, la Copa América y la Copa de la Finalísima en nuestra ciudad, en nuestra capital nacional del deportista, y creo que es un acontecimiento importantísimo, soñado quizás. Muchísima gente quiere tenerla, quiere tocarla, quiere besarla, y le vamos a dar prioridad básicamente a nuestros infantos juveniles. Se va a desarrollar en el club atlético, encuentros y demás, para que tengan los chicos la posibilidad de estar contenidos, pero a su vez también de compartir junto a los padres, dirigentes y amigos esta hermosa copa que con tanto sacrificio ha logrado, pero con mucho sacrificio, pero también con muchísima humildad. ¿La fecha? 23 de agosto, a partir de las 9 horas se va a abrir el predio de Atlético Río Tercero para que ordenadamente, según lo establece un cronograma, van a ir ingresando las delegaciones para que podamos sentirnos cómodos todos, que tengamos seguridad. Va a ser un evento cuidado, va a haber lo que respecta a hidratación, vamos a tener higiene, vamos a tener la parte de seguridad, hay protocolos que hay que respetar, pero debemos respetarnos todo, me parece, y con responsabilidad podemos tener un día realmente de fiesta y
seguramente va a ser masivo la concurrencia, pero creo que si tenemos la responsabilidad suficiente vamos a llevar a cabo este evento que creo que es soñado para cualquier ciudad. Gracias. No, gracias a usted por el acompañamiento. Muy bien, y nos vamos al Club Casino, que se viene el sueño, el parqué, que lo van a empezar a colocar la semana que viene. Ya vamos a escuchar a Fabián Melo, su presidente, en un mes lo colocan, va a aprovecharlo el básquet, el hockey, y también el sueño se hace realidad. A ver qué nos decía el presidente. Bueno, Fabián, a full en esta temporada 2024 con Casino, ¿cómo está? Buen día. Sí, buen día, Armando, un saludo para la audiencia, teleaudiencia. Así que bueno, sí, empezamos el año con bastantes proyectos y bastantes cosas, así que bueno, estamos trabajando fuerte dentro del club para que bueno, tratar de tener el mejor año posible, ¿no? Bueno, no suena ajeno a la difícil situación económica como toda entidad y club, ¿no? No, la verdad es que bueno, siempre lo digo, no estamos en la agenda de los clubes de barrio, que hacemos un trabajo social increíble, no estamos en la agenda de nadie, ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni el gobierno local. Entonces, bueno, acá todo es a pulmón. A algunos nos toca el rol hoy de comisión directiva, pero bueno, si no es eso, estamos trabajando haciendo una u otra cosa, porque esto es un día a día y cada vez los presupuestos y los costos son más difíciles de concretar. Bueno, y los padres que también hacen un esfuerzo, ¿no? Para la cuota del club, la alicuota y bueno, tratar de colaborar, que eso es importante. Sí, la verdad que, bueno, nada más que palabras de agradecimiento, los padres hacen un esfuerzo enorme en todas las disciplinas del club para que esto se mantenga, para que puedan seguir las disciplinas y bueno, entendemos la situación. Y bueno, tratamos de acompañarlo a aquellos que les cuesta un poquito más, pero bueno, sabemos que el esfuerzo es enorme. Y en días, un sueño, ¿no? El gran piso de parque se viene. Sí, bueno, la semana que viene ya comienzan las obras. Es un sueño de toda esta comisión, de las subcomisiones, de poder tener el estadio acondicionado para poder realizar competencias provinciales y nacionales. Hoy cualquier federación exige que el piso sea de madera. Entonces, bueno, cumplimos un sueño. No es fácil, es duro, es un sacrificio enorme que hacemos entre todos, pero bueno, gracias a Dios, bueno, la gente nos acompaña, las instituciones nos acompañan, los privados nos acompañan para poder realizar esta obra que desde que el club dejó de ser dependiente de la fábrica militar es la más importante. ¿Cómo están con el tema socio? ¿La gente colabora? ¿Se están incrementando? Bueno, nosotros tenemos un esquema de cuota social baja para que todo el mundo pueda practicar un deporte y venir al club. Y bueno, la gente colabora con eso. Tenemos aproximadamente en el club hoy 450 socios, más los socios de la cooperativa del BEL, que son otro tanto. Pero bueno, estamos bien, por ahí. No somos ajenos a la situación, tratamos de mantener, pero bueno, hay costos fijos que tenemos que son importantes y que día a día crecen y bueno, tenemos que afrontar. Gracias y suerte. Bueno, muchas gracias, Armando, y ya te invitamos para cuando el parque esté listo, a ver si seguís manteniendo la muñeca y los triples como siempre. El próximo lunes, en el contexto de la Casa de la Cultura, en ese predio, junto a otras actividades artísticas y culturales y también otras instituciones que van a estar presentes, se va a presentar el libro Mujeres. Estuvimos hablando directamente con su propia autora, quienes los invitan a cada uno de ustedes a que puedan participar. Más que agradecida porque soy hija de Río Tercero, así que bueno, es un placer para mí poder hacer la presentación acá de Mujer, 11 claves para el desarrollo personal, así que más que feliz. Bueno, contanos el trasfondo del libro, es decir, la idea, cómo surge y qué es lo que vamos a encontrar como objetivo de por qué adquirirlo, porque muchas veces en el contexto de libros vamos como encasillando, ¿no? Y el hecho de ser presentado en el Día Internacional de la Mujer, en ese marco, el hecho de que sea directamente mujer, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la intención? ¿O cuál es el trasfondo por el cual lo escribiste? Bueno, yo me encontré en Italia, en una casa donde estuve con muchas mujeres de distintos países,
de distintas culturas, de distintas ideologías, idiomas, y donde me encontré, donde todas estas mujeres experimentaban situaciones de alguna manera de todo tipo de violencias. Y bueno, en un momento de la vida, donde histórica, donde uno debía ser creativo, que fue en el momento de la pandemia, que no debíamos salir, estar adentro. Entonces, bueno, se me surge la idea de hacer algo que yo en algún momento pensé hacerlo, que fue escribir mi libro. Y ahí empecé, en base también a todos mis conocimientos que yo vengo trayendo. Soy terapeuta holística, he hecho esta actividad también acá en Río Tercero, y surge todo eso, ¿no? Esa idea de entender desde una parte holística todo lo que la mujer está viviendo, y que a pesar de todas las diferencias que teníamos en ese momento, nos unía una sola cosa, que era eso, ¿no? Que era cómo estábamos siendo tratadas, cómo los sistemas nos estaban afectando de alguna manera, y cómo los sistemas también hacen que la mujer cada vez, en vez de ayudarte, hace víctimas, cada vez más víctimas. En vez de ayudar, el sistema crea más víctimas a las mujeres. Entonces, fue una manera de expresar toda esa información en este libro y de ayudar a las mujeres de alguna manera a entender desde otra perspectiva la realidad que están viviendo en ese momento, ¿no? Claro que sí. ¿El libro es la primera vez que lo vas a presentar o ya tuvo algunas otras presentaciones? Es la primera vez que lo voy a presentar. Si bien es un libro que fue escrito en Amazon, fue bestseller, y en ese tiempo que yo estaba en esa casa, yo me dediqué a estudiar a través de con un montón de un grupo de personas que me contacté, hispanoamericanas de todo el mundo, y así pudimos desarrollar este libro que fuera bestseller. Y bueno, así que se encuentra en Amazon, así que fue lanzado, digamos, en Amazon para hacerlo bestseller. Y después porque primero sale como libro digital. Y bueno, una vez que lo pude hacer en forma física, ya lo traje para acá para hacer la presentación. Bien. Y sobre todo surge todo porque, bueno, gracias a muchas instituciones que le ha parecido genial idea, que ya que era referido a las mujeres, hacerlo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Así que más que agradecida yo a todos. Qué bueno. Contanos dónde estás viviendo, porque estás en Río Tercero ahora. Yo resido en Italia. Resido en Italia con mi hija y me vine a pasar unos días con ella, ya que cumplía 15 años, así que estoy con todas esas emociones a flor de piel. Ha cumplido 15 años y ya después de eso nos vamos. Qué hermoso. Bueno, entonces la cita será el próximo lunes 4 en este contexto tan lindo que es la Casa de la Cultura, allí a las 20, donde también te van a estar acompañando artísticamente y poder entre todos comprender y recibir esta presentación. Sí, sí, sí. Yo los invito a todos este lunes a las 20 horas y podrán ahí adquirir mi libro. Y les va a costar menos porque cuando uno lo adquiere en Amazon tiene el costo de envío y bueno, por ahí se encarece un poquito más, así que va a estar a disposición mi libro en un precio promocional. Gracias.
próxima noche. Voy subiendo y todo facherito, con un corte rocho y también los garitos. Y con mis amigos me voy para la barra y saco un par de combos para ver qué me pasa. Y 3 de la mañana y ya me pegaba. Un muy buen tema para tratar un día viernes, ya llegando al fin de semana. Y este tema a mí en lo particular me encanta y bueno, se va haciendo muy contagioso. La versión es de Estimados y bueno, le vamos a preguntar directamente a ellos, aparte del elenco de Estimados, dónde fue grabado, por qué estamos disfrutando ese video, por qué han copado realmente y han captado la grilla del verano. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenida, todo bien. Bueno, Francisco, Federico, ambos son Carranza. Sí. Ahorramos allí en el Zócalo y, claro, y pusimos 2x1 hoy. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, por lo menos, tranquilo. Qué alegría. La verdad es que el video sorprende porque uno se da cuenta, por ahí cuando reconoce las caras, el tema ya de por sí, la versión es linda, pero bueno, tiene como un contexto de grabación bien, bien zonal. ¿Dónde lo grabaron, Fede? Claro, sí, la verdad que lo grabamos en Tancacha. Es un lugar, decidimos hacerlo ahí porque es un lugar donde siempre nos trataron muy bien. La verdad que nosotros nos quedamos sorprendidos. Tenemos un integrante que es de Tancacha. Estuvimos en febrero y estuvimos nuevamente en la fiesta de Gato y Mancha. Sabemos que también que fue a pedido del público, así que un tema especial y un video especial y un lugar especial. Qué también. Lindo, un festival muy grande ese Gato y Mancha. Sí, nosotros nos sorprendimos desde que fuimos la primera vez por la cantidad de gente que trabaja, las ganas que le ponen. Terminaba el festival y cada uno haciendo su tarea y bueno, para nosotros es el lugar para grabarlo. Bueno, esto fue recientemente, pero han copado realmente la grilla del verano, ahí pusimos, porque no han parado, Francisco. Qué manera de tener toques por todos lados. ¿Qué pasó con Estimados? ¿Tanto creció así? No, sí, bien, bien. Si bien ahora se cortó un poco, porque bueno, sabemos la situación del país y todo, que se cortaron algunos festivales, teníamos una grilla más grandecita. Pero bueno, se va haciendo lo que se puede a poco, porque también sabemos que es costoso ahora un sonido, costoso también la banda, pero bueno, intentamos también hacer fiestas privadas, tenemos bastantes también, y bueno, se va haciendo de a poco, y por otro lado, lo audiovisual, que siempre hay que mantenerlo en las redes, o en YouTube. Bien, lo reciente son varios videos que hemos podido ver. Cuando habíamos hablado hace poquito de este tema. Sí, Cabildo y Juramento era un tema, también había otro tema de Tommy, que fue un integrante nuevo, y ahora está también Cande, una integrante nueva de la banda. ¿Le han incorporado la voz femenina a la banda? Sí, la gente lo pedía, la banda lo pedía. ¿Cómo es esto de incorporar la voz femenina? ¿Tiene un toque entre muy... todo, sí, la gente y nosotros también, en esto de buscar algo nuevo. Siempre estamos buscando algo nuevo y variado. Así que en esto de buscar algo nuevo apareció, y Cande es amigo de los chicos, y siempre hicimos varias veces, abrimos la banda a varios cantantes, que también la verdad que fue una experiencia linda. Siempre teníamos un invitado de Río Tercero, muchos chicos que cantan por ahí con la no posibilidad de tener banda, cantan con karaoke, se mueven, nosotros esa movida la veníamos viendo. Y apareció entre esos cantantes que invitamos, apareció varias voces femeninas muy buenas que nos quedamos sorprendidos, y entre ellos Cande, que con mucha predisposición, ganas, y está viviendo en Córdoba Capital. Uy, mira qué sacrificio. Y claro, nos trae eso también, que nos suma esa parte del cuarteto de Córdoba para acá, que también nos suma, y bueno. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ensayos, la movida, la dinámica, digamos, no hay improvisación. Uno a veces ve que, bueno, es una banda conformada por... Ya me vas a decir cuántos, son muchos, es numeroso, es impactante ver arriba del escenario o cuando tocan, bueno, que generalmente acuden todos, es grande el número. Sí, tratamos de hacer muchos y no hay muchos chicos que vivan de la banda a estar organizados. Hay un encargo que es encargado de la parte de dirección de la banda, otro que es encargado de la parte de técnica, otro de staff, entonces... Así, la organización mata el tiempo, le digo a los chicos. Sí, así que, sí, está buenísimo también, claro. Porque, bueno, eso como dijiste es clave, no se vive de la banda, sino que hay que cuidar todas las realidades, lo económico, pero también esta pasión, ¿no? Por ahí, Frank, a veces lo hemos charlado, algo que está permanentemente, que no cesa, que insiste, que reincide la conformación del grupo también, ¿no? De lo que había sido en algún momento el Poner Rec, ahora con esta impronta tan fuerte del cuarteto en Estimados, va mutando la realidad, pero
Si pero bien para mí hay que dejar todo en el escenario, porque bueno, como ya tuvimos la experiencia de la pandemia, o sea, sabíamos que, o pensábamos que siempre íbamos a ir tocando, y a lo mejor era el último toque, y dijimos, bueno, tocamos, a lo mejor parecía en la pandemia que no íbamos a tocar nunca más. Y uno se pone a pensar cómo no fue un poquito mejor mi desempeño en el escenario, supongamos. Entonces creo que hay que pensarlo de esa forma. Total, si después la gente lo acepta o no, bueno, ya es un tema de la gente, si le gusta, si no le gusta, pero vos dejaste todo. Hiciste lo que sabes hacer, y me parece que por ahí va un poco, y creo que soltar todo y sin preocuparse de lo que digan los demás o de cómo sales, si tuviste un error, a lo mejor también eso de las caras, de seguir disfrutando, y creo que el disfrute hace que el resultado sea, creo que es como una suma de detalles que se ve arriba del escenario. Claro, otro. Que sí, claro, sí. Que sí. Bueno, toques no los categorizan ustedes, por supuesto, desde el más importante, hemos estado en tal escenario, en tal lugar, no. En tal fiesta, y a la vez hemos estado, porque también hacen lo que es fiestas privadas, pero sí. Bueno, notan que, bueno, se impone, estimado, es como que aparece por todos lados, eso sí, se dan cuenta ustedes y lo van trabajando así, va a nivel banda. En la zona, sí, se nos va conociendo. Si bien, bueno, lo que hablamos de Tancacha, en Tancacha no sabemos qué pasa con el público, que quiere que sigamos, y otra, y otra, y otra, es muy bueno eso, y la gente que te reconoce en la calle, o lo que sea, pero me parece que está bueno eso, es granito de arena, y eso, disfrutar al máximo, me parece. Buenísimo. ¿Sí? ¿Los instrumentos son propios? Fede, cada uno tiene lo propio. Digamos, una banda que se caracteriza por tener una variedad importante. Claro, la mayoría, cuando empezamos, yo tenía algunos instrumentos porque me gustaba el instrumento, y por ahí me lo compraba. Y después fuimos haciendo un fondo con los chicos de la banda, y ahora los últimos que hemos comprado, los hemos comprado con... O sea, son de la banda. Ya son de la banda, claro, obviamente. Claro, sí, la idea era eso. Por ahí era un trastorno para, suponete, el baterista ir con toda la batería. Sí. Ahí. Así que nosotros, como te dije recién, nos organizamos con la parte técnica. Por ahí los que llevan los instrumentos van y arman, y el músico solamente tiene que ir el día a tocar. Y, no, qué genial. Y el sonido también. Y el sonido también pasa lo mismo. De la banda también, del Fede, digamos, también. Bueno, pero eso es como un paso de madurez también, habla digamos, de ir viendo qué se hacía antes, cómo mejorar, y bueno, es como que se fue poniendo como adulto. Creo que sí, nos ayuda a probar aparte muchas cosas. Ahora el sábado tenemos una presentación donde vamos a probar cosas que van viendo los chicos, que vemos nosotros, que hacen otras bandas, o por ahí que nosotros vemos en festivales grandes, cosas así, o ideas nuestras, vamos mezclando entre todo eso. Y el tener nosotros la posibilidad esa de manejar la parte técnica, vamos probando escenografías nuevas, formas de armar, de las luces, de los músicos, de los instrumentos. Y para nosotros es una experiencia también que te ayuda a estar firme, a estar cada vez con más ganas. Sí, y a la vanguardia también. Claro. ¿Son siempre covers? Porque recién nombrabas un tema de que uno de los videos... Claro, el juramento es cover también, sí. Sí, pero es adaptado cover. Por nosotros a cuarteto, digamos. Sí, sí. Pero tenemos temas propios, todavía están guardaditos, estuvieron en un momento... Sí, cuando empezamos a tocar hicimos mucho, pero bueno, sabemos que en fiestas privadas o por ahí es poquito el tiempo que uno tiene para... Hay actuaciones, festivales, y son 40 minutos, ajá, pero creo que tenemos que animarnos a sacar, aunque sea un tema por show, no está mal, o dos temas, porque tenemos un montón de temas escritos, y algunos que ni siquiera tienen música casi. Y para armar la lista de lo que se canta en cada presentación o show, ¿van priorizando, van viendo el público, van viendo el contexto, van viendo si cómo se piensa y cómo se arma un... Bueno, a ver, ¿qué se hace en este toque? Tenemos nuestro director, que es Matías Rodríguez. Bien. Estuvo mucho tiempo con un artista grande de Córdoba, que es el Piti Murúa. Mirá. Él vivía en Córdoba y se vino a vivir a Tancacha. Y él es el que se encarga de eso, y por ahí lo charla con los cantantes, lo charla con los músicos, y todos los músicos que tengan alguna inquietud sobre el repertorio de ese evento o los temas para sacar y todo, lo van charlando con él, con paciencia, y vamos probando, es así, probando y haciendo, y por ahí hay meses que tenemos muchas fiestas privadas, entonces vamos sacando más temas para fiestas privadas, conocidas y más para bailar, o por ahí como para el verano, más temas nuevos, algo más llamativo, como este tema lo sacamos para el verano, que estábamos escuchando recién, y bueno, lo va manejando, tenemos la confianza todo en el equipo, en el que maneje esa parte. Deben estar los clásicos también que el público pide.
Sí, claro, sí, se da este fenómeno y con ustedes también. Bueno, ahora está bueno porque siempre pasa, es un tema de trula, o te decía, nosotros somos más del cuarteto característico, como si fuese de Rodrigo, la Mona Jiménez. Pero ahora incorporamos trula, por ejemplo, temas viejos, entonces pasamos por todo, por lo nuevo, por lo viejo, por lo de un estilo, otro estilo. Nosotros tenemos dividido en, por ejemplo, trulala, o ahora lo que es la conga, trompeta, o por ejemplo, qué locura, es un estilo. Y a lo mejor el cuarteto característico todavía lo mantiene la Mona Jiménez o Ulises Bueno, por ejemplo. Esos son como dos estilos muy diferentes dentro del mismo cuarteto. Y nosotros nos inclinábamos por uno, pero ahora ya intentamos pasar por todo, porque sabemos que en una fiesta hay personas que les gusta un tipo de música. Sí, sí. Y creo que esa también la juventud de Candy, por ejemplo, y Tommy, y yo que soy más viejito, entonces a lo mejor pasamos por también por todos los años, desde el 2000, digo yo, hasta en adelante, y está bueno, incluso antes. Claro. Y eso lo ven en el público también, ¿no es cierto? Que es bastante diverso en edades, digamos, en tal el tal cual, sí, en los festivales. Etario. Hay gente grande que se acuerda de Rodrigo, incluso de antes, de La Mona, y gente de ahora que, por ejemplo, el tema ahí, ahí es una versión adaptada de música que escuchan los jóvenes ahora. Claro, tal cual. Sí, en casas escucha bastante, no por mí, no, sí, aclaremos, creo que está de más. La letra, complicada. Bueno, sí, hay muchas cosas que no suman. Cantar con, siempre está como eso de, uy, qué bueno sería cantar con. Se está usando mucho de, los feeds. Exacto, todo lo que es colaborativo siempre, ahora es. Claro, y tuvimos invitados, en esa parte de invitados, tuvimos invitados a Chocolino, que cantó mucho tiempo en la barra en Chipote. Y vino y se quedó, vino de Córdoba y se quedó sorprendido por la banda, por la forma de trabajar. Siempre pensamos en eso, que por ahí no hay una escuela de eso, de por ahí en Córdoba se consigue más músicos, más gente que vive del cuarteto. Por ahí acá no, entonces se quedó sorprendido por eso. Y fue un trabajo de 2 años y medio, 3, de nosotros en armar toda esa estructura. Tranquilo, pero ir armando todo eso. Y bueno, él vino de Córdoba, justo tuvimos la posibilidad de cantar con él y nos felicitó y que... Y nos dijo que algún día íbamos a hacer algo juntos acá en Córdoba. Mira qué lindo. Y las colaboraciones, lo que los chicos siempre nos dicen, por ahí plantean eso, grabar un feed con cantantes de Córdoba. Grabar. Bueno, eso está como está proyectado, vigente. Planeado, forma parte ahora de... tenemos un músico, en qué locura, ¿no? Prestado, ay, ahora, préstamo. Hablemos de Mateo González. Es préstamo. ¿Qué pasó con ese crack tan jovencito en teclado? Bueno, contanos un poco. Aprendió con nosotros. Cuando arrancamos, casi que lo teníamos como un segundo haciendo algunos arreglos. Y bueno, de un día para el otro empezó y siguió. Y bueno, ahora está en qué locura rompiéndola. Y bueno, es muy joven, capaz que tiene la cabeza muy abierta. Aprende mucho, como todos los jóvenes, que aprenden un montón rápido. Y está ahora, no sé cómo es el trámite. Bueno, sí nosotros habrá que ver. Lo que dijimos por las redes es que está haciendo unas giras por allá y vamos a ver qué pasa. Bueno, y estuvo acá cuando vino Qué Locura. Sí, claro. Estuvo tocando acá hace el fin de semana. Bueno, esa es la realidad del Mateo. Bueno, miren, ¿no? Cómo a veces uno en la conformación que va teniendo de los músicos, en esto de seleccionarlos y verlos, trasciende lo que es la amistad. Me parece que pasa ya más por una cuestión de tener un gusto y una selección porque el músico sea realmente... todo músico arriba del escenario con ustedes en estimado. Claro, sí, nosotros nos preocupamos mucho, nosotros que somos por ahí más grandes, en eso, en la paciencia, en enseñar que es un músico no solamente arriba del escenario, en tratarse bien, como somos muchos también, en tratarse bien, respetarse. Y el día de mañana, Mateo fue el caso que más se vio, pero hemos tenido un montón de llamados. Está Ale Mancito, nuestro conguero, hoy en día está tocando la fiesta, está haciendo giras también con la fiesta. Y muchos chicos han sido llamados por bandas importantes de Córdoba y para nosotros siempre lo tomamos de la mejor manera y siempre tratamos de acompañarlos y dar los mejores consejos, por supuesto. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos vamos yendo, pero bueno, volver a hablar de esto, de los nombres de las bandas, del por qué, digamos, fue cuando irrumpieron ustedes con Estimados, bueno, era había que adoptar el nombre de una banda que se llame Estimados. Hace mucho que tenía la idea. Claro, ¿y cuánto dice, no, el nombre? Y una vez me lo contaste, me lo explicaste, estuvo muy bueno eso. Sí, sí. Yo siempre también pensé en la doble publicidad. Por ahí voy a agarrar una carta o lo que sea y Estimado dice la primera palabra que dice, ya no está bien. Estás como pensando en la banda también. Y bueno, y nosotros Estimado es... estimar quiere decir dar valor o respeto por algo, y entre tantas músicas que hay hoy en día que todos consumen,
nosotros defendemos y le damos respeto al Cuarteto de Córdoba, por eso el nombre. Qué lindo, así estuvo pensado. Sí, sí. Y así sí. Se plasmó y así lo van entendiendo. Claro, de esa manera. Está bueno. Bueno, se viene un lindo 2024, ya han arrancado muy bien, verano, así que bueno, les hacemos deseamos. Puli, puede ser. Sí, próximo mañana. Toque. Mañana en Flama. En Flama. En Flama estuvieron haciendo un fijo. Sí, hicimos un fijo todos los viernes. ¿Todos los viernes? Hoy es una idea de Mati, que vino de Córdoba, que estuvo en bandas de allá. Que tenemos que hacer un clásico y bueno, pudimos hacerlo ahí. Y la verdad que encontramos también, más allá de lo que es Flama como resto bar, nosotros encontramos nuestro lugar bailable y mucha gente por ahí nos cruza y nos dice, la verdad que nosotros vamos desde el primer día, desde la primera hora que llegamos hasta el último, bailamos y se encuentra con un espacio único. Literalmente todo el mundo baila, todo el salón completo baila. Y todo el tiempo. Sí, está bueno. No es que en un momento no es tan común, no es tan normal eso. Exacto. Eso. Y eso es lo que se quería lograr, en nuestro espacio, como que la gente nos conectemos y hagamos de eso un lugar especial. Así que, y así quedó instalado. Así entonces mañana Flama, sí o sí. Sí, sí. ¿Y después queda fijo? No, estamos fijos ahí, después estamos preparando otra sorpresa para el otro fin de semana. Bueno, sorpresa. Estamos atentos a las redes sociales. Sí. Estimados oficiales ahora. Porque tuve un problemita con el otro, con el anterior Instagram. Lo tuve que volver a seguir antes que lleguen ustedes. Digo, estimados oficiales. Estimados oficiales. Y era. Sí, así que bueno. Claro, nos hackearon el otro Instagram. Claro, algo pasó. Sí, intentamos de todas formas, pero bueno. No se pudo recuperar. Hay que seguir y bueno, hicimos otro. Bueno, pero tienen un público también muy ávido, muy joven y que nos sigue. Así que bueno, las redes sociales hoy por hoy es lo básico. Así que bueno, si quieren ir enterándose de todos los toques y de todas las sorpresas, obviamente ya los van a seguir. Gracias por haber venido y contarnos un poquito más de la historia de Estimados y cómo se va imponiendo y cómo van creciendo. Y desde acá, por supuesto, siempre acompañando. Bueno, de nada, gracias siempre por la invitación. Gracias, chicos. Bueno, llegamos ya al cierre de Local Noticias. Vamos viendo, no sé si tenemos clima para compartir. Claro que sí, al ritmo de Estimados, obviamente, no podía ser de otra manera. Algo de lluvias anda dando vuelta en el pronóstico. Muchos apuntaban solamente a la lluvia del día domingo, que se viene con lluvia el domingo y dale con lluvia el domingo. Aparentemente, yo creo que es hoy, mañana, pasado. Y si no, vamos viendo minuto a minuto, como los escrutinios de las elecciones, vio que uno va viendo cómo cambia el clima y nos vamos adaptando y vamos realizando planes de acuerdo a lo que nos vaya presentando también el clima. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos. Que tengan muy buen fin de semana hasta el lunes. Subiendo y todo facherito con un corte rocho y también los garitos y con mis amigos me voy para la barra y saco un par de combos a ver qué me pasa y 3 de la mañana y ya me pegaba el vaso de vodka que a mí me